Muniain es jugador de San Lorenzo. Fue su presentación oficial, entrenó por primera vez con el plantel y Olé vino al estadio Pedro Videgain a vivir todo lo que fue la llegada del futbolista vasco al club de Boedo. Una es, sabemos desde hace mucho tiempo, venís diciendo de tus ganas de venir a Argentina, de conocer desde adentro el fútbol argentino, preguntarte por el fútbol y por la vida cotidiana en estas pocas horas, pocos días que llevas en el país, las expectativas que tenías, ¿con qué te encontraste? ¿Mejor, igual, parecido a lo que imaginabas? Esa por en primer lugar. Sí, como siempre dije, mi ilusión por venir al fútbol argentino era máxima y quería vivir esta experiencia a lo largo de mi carrera. Creo que era el momento perfecto para hacerlo. Una edad que tengo, que me encuentro físicamente y mentalmente estupendo. Y bueno, pues agarro este reto con mucha fuerza. Lo que me encontré en el país fue mucho cariño, mucho amor de toda la gente, cosa que me sorprendió para bien. Es cierto que tenía alguna referencia de lo que me podía encontrar, pero agradecer a todas las personas de la ciudad, de Buenos Aires, de este país también, que me encontré por la calle, me recibieron y me trataron estos días de una forma espléndida. Realmente estoy muy feliz. Volviste a repetir recién hace un ratito. Esto de los videos, la gente, la hinchada, es un club que tiene gente muy creativa en sus canciones. ¿Ya estuviste practicando? ¿Te aprendiste alguna? ¿Tenés canción favorita? Bueno, sí, hay tantas que cuesta de momento memorizar, pero sí, conforme vayan pasando los días y juguemos aquí partidos, seguro que de tanto escucharlas se me quedan en la cabeza. Pero bueno, trataré también de aprenderme las letras para cuando ganemos poder festejar.